odontoprotesia evolutiva en los niños de edad compresa entre 6 y 12 años. Vamos a mirar características generales como cambios físicos, cambios cognitivos, cambios emocionales y sociales. Explicaremos la característica del niño sano por edad en el gabinete dental, las secuencias de erupción dentaria y las patologías. Características generales sobre la edad o etapa escolar, erupción dentaria de la dentición que tiene el niño es en primera y segunda fase, hace actividad física importante, hacer deporte y la percepción cosciente del niño quando tiene il dolore. Aumento di taglia, aumento di peso, aumento di massa muscolare, aumento di grasa, aumento di abilización, son todos elementos de cambios físicos. En los cambios físicos, miramos que en los niños predomina la masa muscular en cintura escapular, en las niñas más tejido graso en zona pelviana. Este cambio es marcado a partir del desarrollo puberal. En los niños 11-13, en las niñas 12-14. Una alteración en esta constante puede indicar patología. Aparición de los caracteres sexuales primario y secundario, la pubertad. De 6 a 9 años, los niños más altos. De 9 a 12 años, niñas más altas al empezar la pubertad. Crecimiento pubertad crece 10 centímetros cada año, los niños de 12 a 16 años, las niñas de 11 a 15 años. Bueno, vamos a ver ahora los periodos de crecimiento. Tenemos tres: prepuberal, máximo crecimiento, la telarquia; puberal, crecimiento materno, pero importante, llamado pubarquia; e postpuberal, crecimiento residual a partir de la menarquia. Las proporciones de cabeza y cuello se van pareciendo a las del adulto, por el gran crecimiento del tronco y las extremidades. El peso, aumento medio 3-5 kilos al año. De 6 a 9 años los niños pesan más. De 9 a 12 años la niña pesa más. En el peso hay más variaciones individuales que en la talla. En los cambios físicos miramos también cambios craneales. A los 10 años hay crecimiento del 98% de la estructura ósea craneales, por lo que el tamaño es similar al adulto y el aspecto deja de ser infantil, con patrones faciales, aposición de suturas, cierre en la adolescencia. Crecimiento facial. Crecen los huesos nasales y el cartílago nasal. Crecen el maxilar y la mandíbula, crecen los huesos malares, aumenta el tamaño de los procesos alveolares y aumenta el tercio medio inferior. Cambios faciales. El niño tiene cara plana, ojos separados, nariz pequeña, un tercio inferior poco desarrollado. Cuando crece, tenemos una cara más profunda y convexa, nariz más grande, ojos ópticamente más juntos y más pequeños, mayor equilibrio entre los tercios de la cara. Vamos a ver ahora los cambios cognitivos. Desarrollo completo del sistema nervioso central, gran capacidad intelectual, escolarización, pensamiento lógico, concentración de la atención. Se dan cuenta de todo.
Ahora vamos a ver los cambios emocionales y sociales. Aceptación de las normas sociales de conducta, disciplina con el colegio, trabajos en grupo, busca aceptación en un ambiente no familiar, colegio, intereses y aficiones, saben ser responsables, menor dependencia paterna, desarrollo en la autoestima, autocontrol de emociones, importancia del aspecto corporal, interesarles en el tratamiento para obtener su colaboración. Característica del niño de 6 años, temor al daño corporal, lenguaje fijado, preguntan y se interesan por las respuestas, se sienten mayores, toleran mal las críticas y los castigos. Vamos a ver la característica del niño en el gabinete dental a los 6 años. La motivación, poco uso de técnicas restrictivas, mano sobre boca, decir, mostrar, hacer, lenguaje pediátrico, refuerzo, imitación, desensibilización. A los niños de 7-8 años, cooperador, desea aprobación, gran capacidad intelectual, nunca objeto negativo a la vista, dramatizan las situaciones, mano izquierda, severidad del trato, decir, mostrar, hacer, el lenguaje adaptado. Vamos a ver ahora nel gabinete dental los niños de 9 a 10 años. Ya con actividad creadora a fin de la práctica, crítica objetiva, organización de nociones abstractas, miedoso y desconfiado, interés por el aspecto físico. Utilizamos técnica de refuerzo, lenguaje adaptado, imitación y siempre decir, mostrar, hacer. Control preventivo, erupción del primer molar y gran riesgo de carie, administración de fluoruros, tipo sistémicos, tópicos, pasta dentífricas con fluor, colutorios, concentrados. Pasta dentífricas con fluoruro de sodio, colutorios en casa y en colegio, dos tipos de colutorios, diario 0,05% el más utilizado, semanal 0,2%, barnices y gel, dose unica semestral o quadrimestral, según riesgo. Cepillado, cepillo de tamaño adecuado gamma junior con mango grande y cabezal pequeño. Técnica de cepillado sencillas, tabletas reveladoras de placa, inicio en el uso de la seta dental. Control de dieta. Sustituir de alimentos con elevado índice cariogénico, también apetecibles a niños, disminuyendo el número de exposiciones, no pedir objetivos imposibles, fomentar consumo de frutta y verduras, cepillado. Selladores, diente con anatomía marcada, solo si la técnica es correcta, solo si revisan periódicamente para comprobar que siguen íntegros. Secuencia de erupción dentaria, más grandes, más amarillos, cúspide, surco y fosas más marcados, lóbulos de desarrollo en incisivos, mayor espesor de esmalte y dentina, cámara pulpar más grande, proporción diente-cámara pulpar menor, el ápice se cierra a los 3-4 años de la erupción. Indicaciones pulpotomía, afectación pulpar irreversible limitada a la pulpa cameral, pulpa radicular sana, lesión en pulpa sana producida por iatrogenia o traumatismo con exposición pulpare mayor de 2 mm, utilizar hidróxido de calcio o MTA. Indicaciones apicoformación, diente con ápice abierto y con pulpitis irreversible o necrosi pulpar, idroxido de calcio, MTA,